Señores, ¿qué tal? Comandamos. Panamá quiere todo, señores. La selección de Panamá viene dispuesta a conquistar Ciudad de Guatemala. La selección de Panamá quiere gloria. El romance está en el word de la monarquía, señores. Quiere gloria. La selección panameña, la Marea Roja, se dice presente. Rubén Blades, FC, quiere goles, quiere la Copa América, quiere regresar, porque mucha gente, como lo dice, que Panamá es de Sudamérica. Señores, suscríbanse. Antes de continuar con el video y dar una breve reflexión del tema de Panamá, suscríbanse para que el canal siga creciendo. 20 suscriptores más es la meta. Apóyennos, suscríbanse, dejen su like. Queremos saber su punto de vista. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter. Síguenos en redes sociales y bueno, vamos de lleno al video. Panamá va a tener que enfrentar una selección guatemalteca que a lo mejor no es la mejor en CONCACAF, pero es muy, pero muy orgullosa. Trabaja mucho, muy, muy ordenada, muy compacta, es muy trabajadora, tiene mucho orgullo, tiene mucho corazón, tiene muchos huevos, la verdad, una selección con huevos, y eso siempre es un equipo rocoso, complicado. Aquí en el papel, Panamá es ampliamente superior, no vamos a debatir, no vamos a tratar de ir en contra del pensamiento colectivo que dice que obviamente la selección de Panamá es la mejor. Claramente lo es en el Centroamérica y de las mejores de CONCACAF. Hoy por hoy la subcampeona de la Copa Oro. No por nada le ganó a Estados Unidos en su casa. La Marea Roja quiere venganza, quiere todo, busca vengarse de lo que pasó con Costa Rica rumbo al Mundial. Una de las cosas que quiere repetir Panamá es una Copa América, y lo está haciendo muy bien. Se está preparando de la mejor manera. Enfrente el equipo guatemalteco, un equipo, repetimos, con Luis Fernando Tena en la cabeza, un equipo que está muy bien dirigido, que es muy táctico en sus partidos, no juega el mejor del fútbol, no juega un fútbol vistoso, de lleno de glamour, lleno de diamantina, pero sí es efectivo. Y ese tipo de cosas son preocupantes, porque de una u otra manera Guatemala no te va a querer, básicamente, te va a faltar el respeto. Es muy fácil, te va a querer faltar el respeto. No te va a querer respetar, te va a faltar el respeto en la cancha, va a querer ganarte. Los chapines vienen muy, pero muy bien, con victorias consecutivas en el tema de casa. En casa son muy fuertes. En la última Liga de Naciones golearon a Guyana Francesa. Ahora quieren ganarle, le ganaron a El Salvador. En casa son muy buenos los chapines, son muy, pero muy buenos. Para nada Panamá debe salir confiada. Repetimos, la calidad, el talento, los futbolistas, todo, pero todos los factos, las estadísticas, el libro aquí de datos, de factos, dice que Panamá va a ganar. Tiene todo a su favor, el viento está a su favor, excepto una cosa, la localía. La localía, repetimos, en Centroamérica es determinante. Guatemala en casa se hace muy fuerte, no te va a querer hacer reverencia y te va a poner alfombra para que pases, al contrario, te va a querer humillar, te va a querer ofender, te va a insultar en su casa. Los chapines saben que la afición debe de jugar su papel y apoyar al 1000%. Y si hay algo que preocupa de Panamá, repetimos, es la intensidad. No deben de bajar la intensidad. Panamá hoy debe dar un golpe de autoridad en CONCACAF. Si hoy Panamá le gana a Guatemala, podemos decir que Panamá es el papá de los pollitos. Panamá quiere la gloria. Panamá quiere ser el mejor de Centroamérica. Panamá quiere ser de los mejores de CONCACAF. Panamá ya vio a los ojos a Estados Unidos y le ganó. Panamá quiere eso, tiene muchísima, pero muchísima sed de triunfo. El romance style de World de la monarquía es intenso, los jugadores son intensos. Es una selección que cuando te agarra no te suelta como pitbull, y lo va a hacer, lo va a hacer. Esta selección quiere, tiene hambre, quiere gloria, y Panamá, mis friends, dicen presente. Hermanos, ¿qué piensan del romance style World de la monarquía de Baby Te Quiero? Comenten aquí abajo qué va a hacer Panamá. Suscríbanse, un saludo, Dios los bendiga.